Muy buenas, gente. Bienvenidos de nuevo al canal. Soy Pacho66. Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Rutil Rubí Nuzlocke. Chicos, en el vídeo de hoy tenemos eventito del Tic Magma. Así que cuidadito lo que se viene hoy. Tenemos que ir al Monte Cenizo. Tenemos que subir para arriba, chicos. Que ya ayer fuimos a la Cascada Meteoro, donde se pelearon el Tic Magma y el Tic Aqua. Robaron el meteorito y toda esa vaina. Chicos, bueno, hice un pequeño cambio en el equipo. No sé si lo visteis ya por el layout. Quité a Lin, chicos, porque creo que ya Lin, o sea, Lin ahora mismo solo tiene hidropulso como ataque potente. Y ya tenemos a Silva con agua lodosa. Y creo que Drapion nos puede venir muy bien. Tenemos aquí a Ángel, chicos, bueno, subió a todos a nivel 52. Y tenemos aquí a Ángel, que creo que nos puede venir de lujo, chicos. Aparte tiene las púas tóxicas, hay que guardarlo como oro en paño para Candela. Porque vamos a meter dos filas de púas y después con Jorge vamos a meter trampas rocas. Y cada Pokémon que salga se va a envenenar gravemente y se va a quitar vida con las trampas rocas. Pero eso va a ser mañana, chicos, en el gimnasio de Candela. Que ya me hicisteis un spoiler, chicos. Por favor, no me hagáis spoiler en los comentarios. No me digáis si tiene legendarios, si tiene X Pokémon, si los tiene... solamente me tenéis que decir el nivel de los líderes, que ya me lo pusisteis. Y no necesito que me digáis más, chicos, porque si me hacéis spoiler, yo voy ya sabiendo lo que tiene. Y pierdo un poquito la gracia, chicos. Lo único que me dijisteis es que tenía una clase de Pokémon, X clase de Pokémon. No me dijisteis cuáles, pero igualmente es medio spoiler, chicos, y no me gusta. Yo os lo pido por favor, chicos, sé que lo hacéis con la mejor de las intenciones, pero no me lo digáis, porfa, porque pierdo un poquito de gracia. Así que, chicos, nada, vamos a continuar, que tenemos que ir al Monte Cenizo. A ver si no me ve este montañero, por favor. No me gustaría nada que me vieras. Ahí está, perfecto, vale, hay un objetito. A ver si es un objeto curativo, que nos hacen falta, nos hacen falta, y es protector especial. Se viene final del evento del Tic Magma. Hay algo más por aquí, ¿no? Final del evento del Tic Magma, chicos. Bueno, antes de cuando explote todo, ¿vale? Evento en el Monte Cenizo. Así que, chicos, vamos para allá. Se viene, chicos, que ayer no perdimos ninguna vida. Y me extraña. Me extraña que no hayamos perdido ninguna vida ayer. Ahí vamos, madre mía, la animación. Madre mía, la animación. Parece esto la Play 6. Es que de verdad, chicos, que este juego 3DS tenga una animación de un teleférico y que Pokémon Espada en la Switch no tenga una animación del tren, me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza. Bueno, venga, vamos para allá, chicos. A ver si hay algo por aquí. ¿Tú me das algo? Te lo digo yo que lo sé. Las recepcionistas de la entrada son gemelas. Bueno, vale. Gracias. Gracias por la información. Por cierto, ¿quién te preguntó? No nos vamos a meter con él, vale. Se están peleando todos por aquí, chicos. Zigzagoon, ¿no? No van a tener nadie. Vamos, ni uno de aquí va a tener Zigzagoon. Vale. A ver cuántos combates obligatorios son. Vale, ahí están peleando también. No quiero usar repelente. Vale, nada, ahí se están peleando también. Vale, ahí está Aquiles. Ahí está Aquiles, chicos. Vale, Aquiles está ahí tranquilito. Aquiles está ahí tranquilito. Que no... Vale, este es obligatorio ya. Este es obligatorio ya. Voy a empezar con Ángel, chicos. Bueno, no os enseño los ataques que tenía, creo que sí. Bueno, tiene estos ataques, chicos. No aprendió Puya Nociva todavía. No sé si lo aprende por nivel o si tenemos que encontrar la MT. No lo sé, pero bueno, tiene Triturar, Tajumbrío y pega bastante. Pega bastante Drapion. Así que venga, vamos para allá. Bueno, le puse el casco dentado a Drapion porque defensivo psíquico. Psíquico, digo. Defensivo físico es muy bueno. Vale, este tiene 3 Pokémon y nos saca Gardevoir. Vamos a probar, vale, está a nivel 52. Venga, vamos con Triturar. ¿Cuánto le quitamos? Vale, lo bueno de Ángel es que puedo tirarme una fila garra, subirme el ataque y después destrozar, Vale, no le quitamos armadura frágil. Que se baja la defensa y se sube la velocidad. Vale, la velocidad, vale, pulso sombrío. No creo que me quite demasiado. No. Es que lo bueno de Ángel, chicos, es que solo tiene debilidad a tierra. O sea, es un Pokémon muy, muy interesante. La gente no sé por qué infravalora a Ángel. O sea, Ángel, digo, a Drapion. Porque es un Pokémon muy, muy interesante con solo una debilidad y con mucha, mucha defensa. Vamos ahí con Triturar, que le bajamos la defensa, vale. Le va a volver a bajar la defensa, perfecto. ¿Qué se come? Vaya Cidra, ¿no? Joder, todos tienen Vaya Cidra ahora, Bueno, da igual porque lo matamos, lo vamos a hacer Tajumbrío mismamente. Eructo, bueno, verás. Nah, Eructo es tipo veneno también, lo tiene que aguantar Ángel. Es un ataque muy potente, pero bueno, es de categoría especial y tipo veneno. Y Ángel lo aguanta. Vale, perfecto, pues venga, agarramos al... Bueno, matamos al Gardevoir y nos va a sacar a... Vale, a Hawkrow. Vamos a sacar a Jorge, que tiene antiaéreo, ¿no? Jorge tenía antiaéreo. Sí, vamos con Jorge, porque ese Hawkrow que nos puede hacer... Bueno, nos puede atacar por el lado especial, Nos puede atacar por el lado especial con pulso umbrío a lo mejor... Pero bueno, Jorge, a ver, como antiaéreo lo debería destrozar más o menos, ¿no? Venga, vamos allá. ¡Fuerza bruta!
No me lo puedo creer. Jorge, aguanta, ¿eh? Jorge, Jorge, no, 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 no. 19 PS, crítico, crítico, crítico. Me cago en la puta, chaval. Me cago en la puta el Hulkrow con fuerza bruta. Madre mía, tío. Madre mía, lo matamos. Lo matamos de un golpe. Lo matamos de un golpe. Pero Dios mío, este juego. Dios mío, este juego. Vale, Stunkak, es tipo veneno puro. Bueno, es veneno siniestro, así que vamos con Silva. Y le hacemos Terra Temblor porque Jorge, madre mía. Madre mía, un fuerza bruta crítico. Fuerza bruta crítico, me cago en todo, chaval. Como nos llegan a matar a Jorge para el gimnasio de Candela, me cago en todo, me cago en todo. Venga, vamos con Terra Temblor. Vale, golpe bajo. Lo debes de aguantar, ¿verdad, Silva? Lo aguantas bien, lo aguantas. Nah, Silva está mamadísimo, chicos. Silva está mamadísimo. Venga, mátalo de un golpe. Nah, no lo matamos de un golpe ni de broma. Pero le bajamos la velocidad. Joder con las vallas, tío, qué pesados. Vale, Cidra también. Joder con las vallas, Cidra. Bueno, nosotros tenemos restos. Y ahora vamos a ser más rápido que el Stunkan, yo creo, con este ataque. Dime que sí, no. Sí. Ah, claro, golpe bajo ataca antes. Si le vamos a atacar, él nos ataca antes. Vale, pues creo que voy a tener que cambiar ahora. Si no lo mato, no lo mato, voy a tener que cambiar. Voy a tener que cambiar porque me va a hacer golpe bajo y puede que me mate. Vale, voy a hacer protección. Así me cubro. Él seguramente me haga golpe bajo. Y con lo ahí está, golpe bajo, lo falla. Con lo que me recupero ahora de resto, sí que aguanto otro golpe bajo. Sí, sí, sí que lo aguanto. Sí que lo aguantamos. Venga, Terra Temblor. Voy a hacer golpe bajo otra vez. ¡Qué pesado con golpe bajo! ¡Aguanta, Silva! ¡Tres peces! ¡Madre mía, tres peces! ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder! ¡Madre mía, cómo empieza este capítulo, chicos! ¡Cómo empieza este capítulo! ¡Madre mía! Vale, vale. Gana, vale, el primer recluta, Primer recluta, vale, nos queda. Vale, vale, vamos a curar, chicos. Vamos a curar. Chicos, vamos para allá. Vamos para allá, venga. A ver, creo que no hay más reclutas, ¿verdad? No, se viene ya. ¿Cómo se llamaba ese? Vale, aquí hay unas escaleritas. Cae aquí. Cae aquí. Cae aquí. Cae aquí. Hay una MT, calcinación. Vale, pues se la voy a enseñar a Fran, ¿Qué le podemos borrar a Fran? Vale, chicos, pues le voy a borrar Bomba Lodo porque Onda Tóxica es más potente y pega en combates dobles, pega a todos. Así que, perfecto. Le enseñamos Calcinación, que en algún momento a lo mejor nos puede venir bien, o Ataque Tipo Fuego, que creo que no tenemos ninguno. Así que, perfecto, venga, vamos para allá. Vamos contra... ¿Cómo se llamaba este cabrón, tío? ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba este? Tatiano, ¿no? Tatiano creo que se llamaba. ¿Pero qué? ¿Con qué eres tú otra vez? El mismo que desbarató mis planes en la Cascada Meteoro. Pero es que no nos dejarás en paz ningún día. Lárgate de aquí una vez. No te soporto, no te soporto, no te soporto. Bueno, venga, Tatiano, que sí. Tatiano, venga, relaja las tetas un poquito, anda. Chicos, vamos contra Tatiano. Y creo que después hay pelea contra Magno, Creo que después hay pelea contra Magno. Vale, saca un Arcanine. Joder, joder, un Arcanine. Va a tener intimidación. Va a tener intimidación. Y tengo ángel de primero. Mierda, tengo que cambiar. Intimidación, estaba claro. Intimidación. Vale, voy a hacerle triturar a ver cuánto le quito. Vale, envite Ignio. No me va a matar ni de coña y se va a hacer daño él, Se va a hacer daño él mismo. A ver cuánto me quita. Joder, vaya hostia. Vaya hostia, me... Ah, vale, y tengo casco dentado. Tengo el casco dentado, perfecto. A ver cuánto le quitamos con triturar. ¿Cuánto le quita? Joder, vaya mierda. ¿Y qué tiene? ¿Casco dentado también? ¿Tiene casco dentado Arcanine? No me lo puedo creer. Yo creo que Jorge puede aguantar muy bien el envite Ignio. Vamos con Jorge, chicos. Que en teoría debería aguantar bien el envite Ignio y se va a hacer daño Arcanine. Venga, vamos allá. Jorge, lo tienes que aguantar, no me jodas. Jorge, tienes que aguantar el envite Ignio, Jorge, aguantas, Lo tienes que aguantar perfectamente. Vale, 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 vale. Vale, se hace incluso el mismo daño que nosotros con el recoil. Vale, envite Ignio, nada, nada. Vale, Arcanine fuera, chicos, le quedan tres, venga, le quedan tres. Venga, vamos con terremoto, lo matamos. Lo tenemos que matar sí o sí, ahí está, Arcanine fuera. Vale, nos saca a Emboar. Creo que va a sacar a Emir porque va a ser más rápido. Y tenemos la banda Focus, así que incluso de un psíquico podemos matar al Emboar, Vamos a probar con Emir, a ver cuánto le quita un psíquico. Y si nos ataca él, vamos a tener la banda Focus. Vale, al 54, Al 54, chaval. Venga, psíquico, tenemos que ser más rápidos, ahí está. Dime que lo matas de un golpe, Emir. Sácatela otra vez, sácatela otra vez. Vamos, 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 Emir. Emir está siendo el puto dios de la serie, El puto dios, chaval. Vale, va a sacar a Weavile. Vale, para Weavile tengo que ir con Lax. Para Weavile tengo que ir con Lax, es por 4. Es por 4. Es por 4, vamos con patada baja, aunque pese muy poquito Weavile. No, vamos con Machada, lo reventamos, venga, Weavile. Vale, al 53, va a ser más rápido, pero tenemos que aguantar lo que nos haga, Vamos con Machada. Vale, sorpresa, me cago en la puta. Vale, Machada, ¿qué me quiere hacer? ¿Qué me quiere hacer? Chuzos, nada, lo tenemos que aguantar, Lax, tienes que aguantar el chuzos, Lax, no me jodas,
Lax, aguanta, Lax. Vale, vale. Lo tienes que matar de un golpe. A no ser que tenga la banda a foco, lo tienes que matar a esta. Vale. Le queda uno, chicos, le queda uno a Tatiana, venga. Estamos jugando perfecto. Para sacar a Nidoking. Para Nidoking voy con Ymir, que aún tiene full, está full vida todavía. Tiene la banda focus de un psíquico o de dos. Tiene que caer ese Nidoking. Venga, ahí está Nidokingo. Vamos con psíquico. Son más rápidos, obviamente. Ymir, chicos, está siendo el maldito MVP de la serie. Lo matamos de un golpe, madre mía. Madre mía, Ymir, cómo revienta. Ymir, guárdate la chorra ya, tío. Pero guárdatela ya, que te va a coger. Bueno, aquí no te va a coger frío en el volcán. Pero Ymir, madre mía, cómo se la saca, eh. Vale, Pacha ha ganado. Vale, perfecto, perfecto. Vale, ganamos a Tatiano. Se viene combate contra Magno, chicos. Voy a curar y vamos a la guerra. Bueno, chicos, ya estamos aquí. Bueno, aquí no voy a ser tonto. Voy a empezar con Jorge porque tiene trampa rocas. Y Magno tendrá Pokémon tipo fuego. Podemos meter trampa rocas y los Pokémon tipo fuego se van a hacer mucha pupa. Chicos, no sé lo que va a pasar. No sé cuántos Pokémon tiene. No sé a qué nivel los tiene. Pero va a ser un combate intenso. Agarrar a los machos que se viene, chicos. Se viene. Vamos allá. ¡Ay, chicos, que se viene! Y va a tener mega evolución seguro. Va a tener mega evolución seguro, ¿eh? Madre mía, se viene, ¿eh? Se viene Magno, chicos. 6 Pokémon. Y va a tener mega. Va a tener mega. ¡Saque este! ¿Steelix? Mierda, y tengo a Jorge primero, tío. Va a tener terremoto, ¿eh? Joder, va a tener terremoto, tío. Voy a sacar a Silva con agua a los dos, chicos, porque hay que atacarle por el lado especial. Me va a hacer terremoto, vamos, pero seguro. Silva tiene restos, puedo protegerme para curarme un poquito. Lástima que le quité a Cuaro. Trampas rocas, joder. Me hace la mía, tío, qué hijo de perra. Me hace la mía, tío. Y eso me rompe la banda focus de Lax, tío. De Lax, digo, de Ymir. Venga, agua a los dos, tenemos que ser más rápidos, no me falles. Vale, no me falla, Silva. Más de la mitad, quítale. Robustez, me cago en la puta, robustez. Vale, terremoto, nada, Silva lo va a aguantar. Silva lo tiene que aguantar perfectamente. Silva. ¿Qué cojones? Vaya hostia nos metió. Vale, ¿qué tiene él? ¿Restos también? Va a usar objeto curativo seguro. Seguro, ¿verdad? Ahí está, hiperpoción. Vale, pero lo hacemos a Golodosa. Lo va a aguantar con un PS otra vez. Vale, a Golodosa, no me falla Silva, perfecto. Va a quedar un PS otro. Ah, no, ahora no se queda un PS, vale. Le bajamos la precisión. Bueno, me da un poco igual. Vale, nos curamos con restos. Él tiene restos también. Y ahora me voy a proteger para curarme un poquito más, chicos. Qué mierda las trampas rocas, tío. Le rompen la banda focus a Ymir, tío. Vale, me voy a proteger. Me voy a proteger en este turno. Vale, nos protegemos para curarme un poquito. Y él me va a hacer terremoto, me imagino, ¿no? Ahí está. Me da igual, me curo un poco más con restos. Y ahora lo hacemos Terra Temblor y lo matamos, chicos. Y le voy con Terra Temblor porque hago la dosa puede fallar. Y no me la voy a jugar, no me la juego. Terra Temblor y matamos al Steelix. Ahí está, muerto, vale. Uno fuera, chicos, venga, vamos allá, ¿eh? Vamos allá, chicos. Vale, y nos saca a Cactur. Tengo que sacar a Fran y matarlo con Fran a ese Cactur, tío. Joder, no me deja meter las púas, ¿eh? Vale, al 54. Venga, vamos con onda tóxica. Vale. Como lo mataras de un golpe, Fran, eres Dios. Si lo matas de un golpe, eres Dios. Nada, no lo mata de un golpe. Vale. ¡Ah! ¡Retrocede! No sabía que onda tóxica puede retroceder. ¡Madre mía, Fran! ¡Retrocediendo! ¡Ahí está! ¡Cactur fuera, chicos! Venga, le quedan cuatro. Vamos que se puede. Vale, y nos saca a Camerupt. Vale, se viene. Se viene la mega, ¿eh? Se viene la mega, chicos. Se viene la mega. Esta se tiene que encargar Silva. Es por 4 el agua. Tiene por 4 agua. Silva, sácate la chorra, por favor, ¿eh? Venga, vamos allá. Va a ser la mega, chicos. Al 56. Pero no me voy a proteger este turno. Voy con agua lodosa. Va a ser la mega, ¿verdad? ¡Ah! ¡No es la mega! ¡Y falla! ¡No! ¡Falló! ¡Silva! Silva, no me puedes fallar este agua lodosa, tío. No me la puedes fallar, Silva. Me da igual que me queme porque agua lodosa es especial. Silva, no me falles, Silva, no me... Tiene una valla para... Hijo de perra, no lo voy a matar, ¿verdad? ¿Y qué me hace? ¿Qué me hace tierra viva? Silva, lo tienes que botar, Silva, aguanta. Silva, no. Vale, lo matamos de otro agua lodosa. 28 PS, Vale, me voy a proteger este turno, chicos. Venga, nos protegemos. Vale, tierra viva. Venga, nos curamos un poquito más. No, nos quita más la quemadura, Nos quita más la quemadura. ¿Cuánta precisión tiene la agua lodosa? 85. No sé qué hacer, chicos. No sé si jugármela, chicos. Joder, ¿por qué no traje a Lin, chicos? Coño? Voy a gastar una hiperpoción en Silva, chicos. Tengo que hacerlo. Voy a gastar una hiperpoción en Silva. Tenemos que cargar a este Camerupt. Pero no es la mega. ¿Quién va a ser la mega, tío?
¿Quién va a ser la puta mega? Vale, que no me haga crítico ni nada raro. Vale, ya está, venga. Vale, nos cargamos al Camerut. Lo malo que estoy quemado, tío. Y la quemadura me quita más de lo que me curan los restos. Silva, no me falles el agua a los dos, ¿eh? Silva, vale, 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 venga. Camerut fuera, chicos. Joder, tenía la puta valla, tío. Tenía la maldita valla. Si no lo matábamos de un golpe seguro. Bueno, chicos, le quedan tres. Le quedan tres, vale. Y Silva sube al 53, perfecto. Vale, venga, nos curamos con restos. Vale, a ver a qué me quiere sacar. Le quedan tres, chicos. Y aún no saco una mega, ¿eh? ¿Quién cojones va a ser la mega? Vale, saca Volcarona. Volcarona. Jorge, te lo tienes que cargar. Te lo tienes que... O sea, lo tiene que masacrar a Jorge, ¿eh? Es por cuatro, no me jodas. Vale, va a ser más rápido que puede tener ese Volcarona para Jorge. No me jodas, ¿eh? Venga, Jorge. Vale, así... ¡Tiene giga drenado! ¡No me lo puedo creer, Jorge! No, chao. ¡Tiene giga drenado, tío! ¡Tiene giga drenado! A tomar por culo, tío. A tomar por culo. Lax con avalancha, chicos. Lax con avalancha. Tiene giga drenado, tío. Tiene giga drenado. No me puedo creer que tenga giga drenado. Danza de Teo, vale. En teoría lo tenemos que matar de un golpe. Es por 4 el avalancha, ¿eh? No me falles, no me falles. Vale, vale. Lo tiene que matar de un golpe, ¿eh? Lo tiene que matar de un golpe. Lo tiene que matar de un golpe. Vamos, vamos, vale, vale, vale. ¡Mierda, tío! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Perdemos a Jorge, coño! ¿Cómo un volcán ahora tiene giga drenado, tío? Toxicrow. Vale, chicos, para Toxicrow voy con. Voy con Emir. Le rompe la banda Focus, pero vamos a ver. Es por 4 a psíquico. Lo tenemos que destrozar. Lo tenemos que destrozar de un psíquico, ¿eh? Emir, tienes que destrozarlo de un psíquico, ¿eh? No me jodas. No me jodas, Emir. Mátalo de un golpe, ¿eh? Venga, de un golpe, Emir. Va, 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 vamos. Venga, venga, venga. Le queda uno, chicos, le queda uno. Joder, perdimos a Jorge, tío. Ya no tengo para meter trampas rocas a. Vale, más llena. Lax. Tiene que ser Lax. Tiene que ser Lax. No me lo puedo creer, tío. No puedo meter trampas rocas en el gimnasio de Candela, tío. Vale, no sé si. No sé si. La evolución de Slugma, coño. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la evolución de Slugma? Macargo puede aprender trampas rocas, tío. Necesito trampas rocas para el gimnasio, chicos. Es que las necesito. Las necesito. Vale, ¿qué me hace tormento? Bueno, me da un poco igual, ¿eh? La hacemos machada. Incluso lo podemos matar de un golpe. Aunque esté intimidado, lo podemos matar de un golpe. Vale, ahí está. Vale, chicos, ganamos a Magno con una baja. Joder, Jorge, tío, Jorge. Tenía que haber drenado el puto Volcarona, tío. Bueno, chicos, se fue Magno, nos dio el meteorito y... A ver, creo que jugué perfecto, o sea, no perfecto, bueno, pude haber pensado que tenía giga drenado, que era mejor sacar a Lax, pero no sé, chicos, no lo pensé, dije, bueno, sacamos a Jorge, tiene antiaéreo que va por stab, le pegamos por 4 al Volcarona, pero es que tenía giga drenado, tío. Pues baja hiper importante para Candela, ¿eh? A ver qué equipo llevo a Candela, chicos, que se viene mañana. Mañana gimnasio ya. Mañana cuarto gimnasio, chicos, vamos contra Candela. Gimnasio de fuego. Chicos, madre mía, la serie está arriba, no. Lo siguiente. Como siempre, si habéis llegado hasta aquí, dejar un pedazo de like y una suscripción. Y sin más, nos vemos en el siguiente. Chao.